Muy buenos días. Estamos por iniciar la cuarta jornada del ciclo de conferencias de la conmemoración del 180 aniversario de fundación de nuestra alma mater. Espacio abierto para reflexionar desde su recinto sobre las vinculaciones que la Universidad de El Salvador ha tenido a lo largo de casi 2 siglos con el Estado, la sociedad y la cultura. A lo largo de este ciclo de conferencias se están abordando desde la primera jornada, los paradigmas académicos que orientan las reformas universitarias acontecidas durante la última mitad del siglo pasado, los pensadores universitarios que las encabezaron, el contexto político, económico y sociocultural nacional y regional en el que se enmarcaron, así como las políticas universitarias y educativas nacionales derivadas. El día de hoy, el maestro Antonio Tovar nos expondrá sobre las reformas universitarias en El Salvador, contexto social y político, 1963-1980. Desde el IEA, queremos agradecer a nuestro ponente por aceptar la invitación. También queremos expresar nuestro especial agradecimiento al vicerrector académico, doctor Raúl Azcúnaga, y al ingeniero Miguel Cermeño, secretario de Investigación, y a su equipo por el apoyo en la realización de este ciclo de conferencias. Iniciamos la jornada de hoy presentando a nuestro ponente. Luis Antonio Tovar Quintero es licenciado en Sociología por la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, investigador del grupo Herencias y Perspectivas del Marxismo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha publicado varios artículos en las revistas Academos, Salud y Desarrollo, La Universidad, Minerva, Realidad y Reflexión y Conjeturas Sociológicas. Es coautor del libro Violencia y Seguridad Ciudadana con el capítulo ¿Y ahora quién podrá defendernos? Violencia Social y Política Criminal. Además, es fundador de la Cátedra Libre sobre el Pensamiento Latinoamericano y Salvadoreño Alejandro Dagoberto Marroquín en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente y también es egresado de la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, Opción Literatura. Antes de dar la palabra al maestro Tovar, brevemente quiero explicar la dinámica a desarrollar, la cual sigue el mismo esquema de las anteriores. El maestro Tovar hace su exposición, al final haré un punteo sobre lo expuesto, para luego dar paso a la participación del público para que puedan hacer sus preguntas a nuestro ponente invitado, las cuales serán leídas por la maestra Ana Silvia Ortiz. De nuevo, agradezco al maestro Tovar por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Agradecerles por la invitación. Primero un saludo al maestro Jorge Alberto Juárez por esa invitación que se me hizo. Un saludo a mi buen amigo, el vicerrector académico, doctor Raúl Azcuna, con quien compartimos, digamos, ya desde hace casi una década estos proyectos por transformar la Universidad de El Salvador. Un saludo al ingeniero Cermeño, secretario de Investigaciones Científicas, que también, digamos, está en este esfuerzo por transformar a la universidad y plantear una nueva imagen, ¿no? A la altura de los tiempos. Voy a compartir mi presentación y ustedes me avisan si la pueden, pues, ver. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfectamente bien. Sí. Bueno, mi tema es la reforma universitaria en El Salvador, contexto social y político, 1963-1980. Es un artículo que publiqué en el mes de diciembre en la revista Minerva de la Universidad de El Salvador, que aborda, digamos, de una forma sistemática el tema de la reforma universitaria, ¿no? Sabemos que es un tema que da para discutirlo, ¿no? Por mucho tiempo, pero yo voy a hacer una síntesis tomando en cuenta también el contexto social y político que influyó en la misma. Quise poner dos, digamos, dos frases importantes que reflejan esa visión de universidad,
digamos, de los años 60, pero que se va a construir en América Latina desde principios de los años 20, del siglo XX. La primera es del doctor Víctor Valle, quien fue parte de la comisión, digamos, de la reforma universitaria. Él era estudiante allá por la década de los 60, junto con don Albino Tinetti, participaron, digamos, con otros intelectuales ya formados en ese entonces, junto con don Fabio Castillo, para impulsar la reforma. Y él planteaba y decía lo siguiente: este movimiento reformista buscaba, sobre la base de una concertación de fuerzas, modernizar la universidad y ponerla al servicio directo de la solución de los grandes problemas nacionales. Entonces aquí podemos ver ya una identificación de la universidad con la sociedad. Y luego, digamos, uno de los grandes pensadores humanistas a nivel latinoamericano y mexicano particularmente, pues que planteaba ya a finales de los años 20 lo siguiente, cuando toma, digamos, la rectoría en la UNAM. Y él dice: en estos momentos yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Entonces, estas dos visiones humanistas que se tienen ya en el siglo XX van a de un modo u otro, directa o indirectamente, van a repercutir, digamos, en la construcción de esa reforma universitaria y la van a enriquecer, ¿no? Y eso, digamos, nos sirve de base para que en la actualidad podamos retomar, digamos, esta serie de proyectos que son importantes, que no debemos olvidarlos y que debemos darlos a conocer a la comunidad universitaria. Creo que eso es un esfuerzo importante de estas, digamos, conferencias. Voy a hacer una breve introducción para poner, digamos, ya propiamente el contexto en que América Latina se mueve, digamos, durante las primeras décadas del siglo XX y de la segunda mitad hacia adelante. Primero debemos decir que desde la Reforma de Córdoba, en 1918, se empezaron a discutir, ¿no?, más públicamente el tema para dónde debe ir la educación superior, qué giro debe tomar la educación superior, tomando en cuenta que para ese momento la herencia colonial, la herencia de la universidad colonial o medieval todavía estaba presente en América Latina. Entonces empiezan a discutirse, digamos, dos aspectos importantes que la reforma del 63 va a tomar en cuenta. En primer lugar, la democratización de la educación, es decir, aperturar la universidad a aquellos sectores marginados que no tienen acceso a ella. Y segundo, la participación en la vida universitaria de estudiantes y profesores. Y eso se va, digamos, se va a notar en el caso de El Salvador en los años 50, ¿no?, que lo vamos a explicar cuando estemos hablando propiamente de la educación superior en este contexto. También la universidad ha transitado por tres grandes modelos en la historia. El modelo centrado en la docencia, ¿verdad? La universidad, cuando surge en el siglo XI, en la era medieval, obviamente, pues su actividad fundamental era la docencia. La investigación, digamos, era todavía un paradigma ausente, y lo que se buscaba era que el profesor, pues, fuera a formar al estudiante en las áreas que se ofertaban, y ese fue, digamos, un primer modelo de universidad. Ya en el siglo XIX, pues, aparece el modelo vinculado a la docencia e investigación, o lo que otros llaman el modelo humboldtiano, fundado el modelo alemán de investigación. Y aquí, digamos, se planteaba ya una universidad científica fundamentada en la docencia, o sea, en la enseñanza, pero también en que el profesor debería de investigar. Entonces, ese cambio de paradigma le vino a dar como otra arista a la visión de la universidad, lo cual, si nosotros analizamos la reforma del 63, tiene, digamos, mucho, mucho que ver con esta lógica. Ya vamos a dar algunos datos cuando lleguemos ahí. Luego, el modelo profesionalizante o napoleónico, que digamos que se enquista en América Latina, que algunas universidades pues han podido transitar de ese modelo al modelo docencia-investigación, es el que, digamos, va a reinar en nuestras universidades, porque la mayoría se centra en formar profesionales. Y de hecho, una de las reacciones que va a tener el movimiento estudiantil desde los años 50 es esa lógica. Es formar profesionales, no generar una visión integral en el profesional, y eso pues reduce mucho, ¿no?, por ejemplo, la participación de los estudiantes en la vida académica universitaria.
Entonces, estos tres grandes modelos van a ser referentes para la universidad y el modelo de docencia e investigación pues, va a ser retomado en la década del 60. Luego entra en una pequeña crisis, pero digamos, en la actualidad debemos reflexionar sobre ello, sobre qué tipo de modelo debemos de construir. Como un primer aspecto que yo trato, digamos, en mi artículo, es el tema de la Guerra Fría en El Salvador, ¿verdad? Y alguien podría decirse, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la educación o con la reforma universitaria? Bueno, que el contexto sociohistórico influyó mucho en la universidad. De hecho, hasta en temas ideológicos, ¿no? Habían, digamos, diversos grupos al interior que se enquistaron de la universidad y que, digamos, algunas políticas que se implementaron que venían, ¿no? como esa lógica de ese conflicto que se desarrolló, digamos, a nivel mundial. La Guerra Fría, como se sabe, se desarrolló en un contexto político ajeno a la realidad latinoamericana, pero la afectó, y centroamericana en particular, ¿verdad? Pero tuvo efectos en la misma, ¿no? Y ahí podemos mencionar, digamos, el tema de la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista después, en el 79. Entonces, ese fenómeno que nace fuera de nuestra frontera, digámoslo así, de nuestra región, va a afectar, digamos, en diversos aspectos a la vida política del país, pero también la vida académica. Porque muchos grupos se van a politizar desde los 60 hacia allá, y eso también tiene que ver con eso. Digamos que la importancia, digamos, que tiene América Latina en el caso de la Unión Soviética es a partir de la Revolución Cubana y de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque, digamos, el triunfo de la Revolución Cubana incluso tuvo mucha influencia en los movimientos que van a encabezar el tema de la reforma universitaria. Entonces, estos aspectos son importantes porque nos permiten entender ese contexto político y después algunas de las crisis en la que la institución, digamos, entra y por la cual ya vamos a ver cuáles fueron sus implicaciones directamente en ello. Entonces, es importante entender este contexto en el que se desarrolla la reforma, ¿no? En El Salvador estábamos en las dictaduras militares, obviamente, y eso también, digamos, era otro factor ya propiamente interno que tuvo que ver con el desarrollo del país. En términos, digamos, si ya lo queremos ver relacionado a la educación, en la década del 60 en la Universidad de El Salvador se vivía una convulsión social. Digamos que habían diversos grupos de izquierda que controlaban la institución, los cuales, con la influencia de la Revolución Cubana, van a dar un giro, ¿no? Por ejemplo, habían grupos, un grupo que se llamaba centralista, había otro que era, digamos, de izquierda ortodoxo, y otro grupo estudiantil, pues, que era, digamos, más relacionado con los movimientos cristianos, ¿no? Un movimiento social cristiano, que después de la Revolución Cubana va a cambiar un poco ese aspecto, y se va a inclinar un poco por la izquierda, digamos, moderada, podríamos decir. Entonces, vean que la influencia de estos grupos, la ideología de los mismos, va también a influir en ese, digamos, en esa voz por querer transformar la universidad, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Ustedes saben que la Alianza para el Progreso, digamos, fue una propuesta que en los años 60 surge para contrarrestar las ideas comunistas, estas ideas subversivas que se decían, y se empiezan, digamos, a generar una serie de políticas para minimizar esa convulsión social que se vivía, ¿no? En parte porque, digamos, los golpes militares eran muy recientes y el país estaba inmerso, digamos, y la universidad, obviamente, a partir de los 60 fue como estuvo en el ojo de estos grupos no militares, los cuales van a intervenir en diversos momentos, ¿no? Entonces, hay una relación, hay una conectividad, ¿no? entre ese contexto, este conflicto que se llamó Guerra Fría y el tema de la educación superior en El Salvador, ¿no? Ahora bien, ya el contexto sociopolítico de los años 70-80 es importante y es interesante,
Podríamos decir que la década del 70 fue como el final de esa belle époque, como dirían los franceses, o esa bella época, ¿no? O lo que el historiador Rafael Guido Béjar llamó los frutos de mayor esperanza, que en el siglo XIX, digamos, el tema del café, el tema del añil, habían sido como el motor, digamos, de acumulación de capital de las grandes élites. Entonces, en el 70 se va produciendo una crisis, se van generando, digamos, una serie de agrupa van surgiendo una serie de agrupaciones, tanto fuera de la universidad como al interior de la misma. Por la misma lógica de que los gobiernos militares tenían, digamos, en el ojo del huracán, digámoslo así, a la universidad, por diversos aspectos, ¿no? Por su actitud crítica, ¿no? Por su, y por esa visión, ¿no? Progresista que tiene la universidad en estos momentos, hay una gran convulsión social en la década del 70 y empiezan a formarse, digamos, algunas organizaciones que después van a formar el FMLN histórico. Por ejemplo, las FPL se fundan en el 70 por Marcial, que había renunciado al Partido Comunista. Se funda, por ejemplo, en el 74 el Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, el Bloque Popular Revolucionario y las Ligas Populares 28 de febrero, entre otras. Entonces, esta época se caracteriza por una convulsión social, y en la universidad, ¿qué está pasando, verdad? Bueno, digamos, otro referente que debemos tomar cuando estudiamos la década del 70 es el doctor Mauricio Rafael Mengíbar Ochoa, hijo del ex rector don Rafael Mengíbar. Entonces él tiene una obra que se llama Tiempos de Locura, que hace alusión a esta década, ¿no? Porque, digamos, ya dijimos que habían entrado en una convulsión social, y digamos que la universidad en ese momento toma una decisión, digamos, radical, si queremos verlo, de incorporarse a la lucha, porque ya no había, digamos, ya las formas democráticas estaban agotadas, digamos, en el país. Y en toda esa década, pues hay una serie de sucesos que terminan en, digamos, en la Guerra Civil de los años 80. En materia educativa, digamos, finales de los 70, principios de los 80, significa el cierre de la Universidad de El Salvador por 4 años, como ustedes ya han escuchado, ya han leído. Y luego también el asesinato del rector, ¿verdad? Ingeniero Félix Antonio Ulloa, ¿verdad? El padre del actual vicepresidente de la República, el cual, digamos, iba a recibir un premio internacional y en el camino, pues, los escuadrones de la muerte lo asesinan. Y a nivel, digamos, externo, el tema del asesinato de Monseñor Romero, ¿no? Entonces, vean que el contexto social y político del momento, del 50, digamos así, al 80, no está alejado de afectar a la universidad. Al contrario, hay una intervención en el 72 que dura, digamos, dura creo que un par de meses, y luego la del 80 que sí ya dura, digamos, 4 años y que significó, digamos, una pérdida de patrimonio para la universidad bastante grande. De hecho, creo que es una deuda que todavía se tiene con la universidad. No podemos, digamos, hacernos del ojo pacho de que digamos, en esos momentos la universidad, cuando se la entregan otra, o, no, otra vez a la, no, nuevamente a las autoridades, pues es un desastre la universidad, los laboratorios, hay un saqueo de las bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender este contexto relacionado a la reforma educativa porque sí tuvo que ver, sí hay relación. En base a ello, pues vamos a analizar propiamente las condiciones en que la reforma entró a la universidad y cuáles son algunos de esos antecedentes que podemos plantear. Bueno, ahí están, digamos, en esta foto, en esta imagen que yo he querido colocar acá, pues están algunos de esos grandes intelectuales. Obviamente hacen falta ahí algunos, pero digamos, esta imagen nos puede dar o nos puede, digamos, nos puede permitir visualizar, ¿no? Esa producción, esos intelectuales, esa producción académica, ese desarrollo que tiene la universidad, liderado por grandes hombres y mujeres, ¿no?
Entonces, eso es importante porque en cuanto a los modelos universitarios, va a generar un cambio en la década de los 60, impulsado obviamente por los grupos estudiantiles que van a, también a impulsar este movimiento de la reforma, como ya lo ya planteé algunas ideas anteriormente. Quizás un antecedente de la reforma, aunque digamos aquí hay que ser claros, a lo mejor digamos en el 63, estas ideas habrán tenido influencia, pero no, quizás no de manera directa, pero el doctor Sarbelio Navarrete ya había planteado en una serie de conferencias que se daban en los años 30, a los inicios de cada año en la universidad se daban una serie de conferencias, y el doctor Sarbelio Navarrete, en una de ellas, que se llama La Cultura y la Universidad, pues va a plantear lo que para mí o en mi visión refleja ya un primer aspecto que debería tomar una reforma a nivel futuro. Y él planteaba de que lo siguiente, dice, toda reforma, dice, en la enseñanza debe hacerse de verdad, es decir, sobre la realidad, a conciencia y en serio. No importa que esa reforma sea exigua, ella será grande si responde a las posibilidades del momento. De lo contrario, innovar solo por innovar sería caer en el charlatanismo. Todo se volverá farándula, pedantería, exhibicionismo, que en definitiva no conducen a nada sólido y perdurable. Entonces, vean esta idea que ya está planteando Sarbelio Navarrete en los años 30 sobre una posible reforma universitaria en El Salvador. Eso también nos podría ilustrar que el modelo que se estaba, digamos, aplicando en la universidad ya no era viable. Habría que hacer un cambio. Ya no tendríamos que formar solo profesionales. Había que trascender más allá. El estudiante debía interesarse por su realidad nacional, por el contexto que lo rodea. Y precisamente, digamos, la reforma va a nacer con esas tres ideas fundamentales. Recuerden que el positivismo desde el siglo XIX, digamos, había entrado en las universidades, y una primera, digamos, idea que tiene el movimiento estudiantil en los años 50 es eso, una reacción contra un positivismo reduccionista de lo humano, ver al hombre como mercancía, desde una visión utilitarista. Entonces, el estudiante planteaba, ¿no?, y después en la reforma se va a desarrollar, formar un ser humano integral dentro de la universidad. No solo alguien que llegue a la universidad y que se vea como, bueno, saque una profesión liberal de aquel momento y se vaya a ejercer en la práctica. Debería de formarse, digamos, en otros aspectos al estudiante. También la concepción de un alma mater integral, ¿verdad? Y aquí hay algunas ideas de la reforma de Córdoba, muy importantes. La participación activa de estudiantes en la vida universitaria. Eso era fundamental porque antes de los años 60, era muy poca la participación, digamos, en las decisiones sobre la universidad, sobre el quehacer universitario, digámoslo así, de los estudiantes. No había una participación, digámoslo así, muy fuerte. Entonces los estudiantes van a exigir, a partir de los años 50, esa participación, esa injerencia en la toma de decisión del estudiante. Y en el 63, pues, el movimiento de la reforma y esta serie de intelectuales van a ver muy bien que los estudiantes participen en esa dinámica, ¿no?, de la vida universitaria. Y otra idea fundamental que hay que tomar en cuenta a la hora de entender la reforma universitaria es la apuesta por la cultura y la crítica a la idea de universidad como fábrica de profesiones. Es decir, la universidad no solo basta que en la universidad se formen profesionales, hay que integrarlos a la vida académica. Y eso, digamos, era una visión que en parte venía heredada del modelo napoleónico que las universidades latinoamericanas estaban implementando, ¿no? Entonces, otro aspecto que se va a tener claro en este momento es que la universidad debe dar un viraje. La universidad ya no solo debe formar profesionales simplemente, sino que debe de también ofrecerles otro tipo de opciones a los estudiantes, debe de darles oportunidades de participar
como dije en la toma de decisiones, un ser humano integral, ¿no? Que no solo se vea como mercancía dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces la universidad va a transformar esas ideas y con el movimiento del 63 que llevan a Fabio Castillo a la rectoría, pues la universidad va a tomar, digamos, otro rumbo y va a ser una experiencia bastante rica porque la universidad va a estar en el ojo, digamos, en el ojo público, pero también en el ojo a nivel regional. La universidad, digamos, con su producción académica y con una enseñanza de calidad bastante alta, va a posibilitar también que muchos profesores extranjeros en esa década vengan a ejercer la docencia en diferentes áreas en la universidad. Por ejemplo, en sociología se traen muchos profesores argentinos, doctores ya consolidados, y así en otras áreas, ¿no? De las ciencias naturales se traen profesores de Estados Unidos y de otras latitudes que van a generar esa calidad, ¿no? En la educación que en ese momento se ansiaba y se necesitaba. Algunos de los principales programas que la reforma universitaria, digamos, se planteó en cuando se forma esa comisión y se hace realidad, digamos, llevar a Fabio Castillo a la rectoría, pues tiene que ver con los siguientes. Primero, las reformas académicas. Formar a un estudiante integral, apostarle a una formación, digamos, más profesional del docente, pero también insertarlo a la investigación. Como consecuencia de esas reformas académicas que van a dar apertura, digamos, a nuevas facultades, a nuevas carreras, también debería de haber una reforma docente. Porque en la universidad, y esto el doctor Azcúnaga lo ha dicho muy bien, no había profesores a tiempo completo. Los que llegaban a enseñar a la universidad lo hacían como algo fuera de sus actividades ya profesionales. Entonces llegaban como horas clase y luego ya se retiraban de la universidad. Entonces Fabio Castillo y el movimiento de la reforma van a hacer que ya se empiecen a dar algunas plazas a tiempo completo y el profesor ya tiene, digamos, ya se va desarrollando desde ese contexto y ya tiene, digamos, otras posibilidades para su desarrollo académico. Debería de haber una planificación estratégica. ¿Qué se quería hacer? ¿Qué se lograba? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran las metas que se planteaba esta reforma? ¿Y a dónde se debería llegar en X periodo? Entonces la planificación fue algo estratégico porque también se va planificando el tema de la construcción de la ciudad universitaria, se van construyendo nuevos edificios y eso, digamos, va a generar también un ámbito mejor para el desarrollo de las actividades académicas dentro de la universidad. Otro de los programas que se planteaba la reforma era la extensión universitaria y el bienestar estudiantil. Y por último, la participación de ayuda internacional y privada. Es decir, que se iba a buscar el apoyo tanto tanto obviamente en el gobierno de ese momento, ¿no? Pero también en otras instituciones que quisieran apoyar a la universidad, ¿no? Y en base a ello se van haciendo, digamos, algunos convenios en donde profesores visitantes llegan a la universidad y eso va, digamos, y eso fortalece a la formación académica, ¿no? De los estudiantes. Además que ya, digamos, la participación estudiantil en la toma de decisiones era, digamos, muy importante para este, digamos, contexto. Esta tabla que la he tomado de un artículo que publicó el doctor Víctor Valle en 1991 va a sintetizar lo que yo ya les he estado diciendo de la reforma. Y vamos a dar algunos datos interesantes de cómo se encontraba la universidad cuando llegó Fabio Castillo y una serie de intelectuales a los decanatos y a las jefaturas de departamento y cómo quedó la universidad. Ya en el 68, cuando ya Fabio, digamos, ya no ejerce el cargo de rector, pero hay otros académicos que siguen ese legado. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes habían en 1963 en la universidad? 3.200 estudiantes. ¿A cuántos creció después de la reforma universitaria? A 6.500.
estudiantes. Eso era parte del acceso de una de las ideas de la reforma de Córdoba que se ponen en práctica en la reforma universitaria, valga la redundancia, porque la universidad está llegando a más sectores. Se abren, digamos, los dos centros universitarios de Occidente, los dos centros universitarios, el de Occidente y el de Oriente, y eso va a generar que más población estudiantil ingrese a la universidad. Docentes a tiempo completo. Habían la reforma, cuando llegó la reforma, habían 60. Y en el 68, 350. O sea, véanlo, vean cómo, de qué se partió y hasta dónde se iba a llegar. Esa fue, digamos, la parte de la planificación. Por eso era importante. ¿Cuántos metros cuadrados habían de construcción, digamos, en la ciudad universitaria? Habían 20.000. Y para 1968 ya habían 60.000. ¿Cuántos becarios internos habían? Ninguno. Y cuando digamos, ya en el año 68, ya avanzada la reforma, habían 400. Centros regionales, lo que yo ya les decía, no había ninguno. El que quería estudiar en el país debería de venir a la capital. Entonces eso dificultaba que muchos de los hijos, en el caso de las clases, digamos, pudientes de Santa Ana y de otros departamentos, buscaran la manera de cómo la universidad podía llegar, en el caso este, a San Miguel y a Santa Ana. Entonces, eso fue otro de los cambios que impulsó la reforma. ¿Cuántos docentes investigadores? Y esto tiene que ver mucho por lo que yo ya expliqué, por el modelo universitario que se tenía antes de la reforma. Que era un modelo napoleónico profesionalizante, y que la reforma planteaba ya un modelo de docencia e investigación. No había ningún investigador, por lo mismo de que no habían casi profesores a tiempo completo. Pero la reforma dejó ese granito de 80 profesores investigadores que no solo se dedicaban a la enseñanza, sino que también producían conocimiento, ¿no? Y fue una época bastante, bastante importante, porque ahí, digamos, está don Jorge Arias Gómez, está don Alejandro Dagoberto Marroquín, como don Rafael Mengíbar, ¿no? Un académico muy prominente desde sus años jóvenes, que iba a ocupar, perdón, el puesto de decano de la Facultad de Economía en esta época. Entonces, vean que hay una producción académica bastante importante dentro de la universidad. ¿Cuántos graduados había en la universidad cuando llegó la reforma? 90 graduados. ¿Cuántos se graduaban después? 290. Y así fue incrementando tanto la matrícula como los graduados y la oferta académica que la universidad, digamos, ofrecía en esta época. Entonces, vean qué importante es entender este contexto de la reforma. No es romantizar o ser un romanticismo de la reforma del 63. Verdaderamente este fue un impulso que llevó a la universidad a convertirla en una de las mejores en América Latina, aunque muchos en la actualidad no lo creamos. Para aquella época la universidad estaba entre las mejores, y en ciertas áreas la universidad era como, o sea, lideraba, porque muchos querían venir a estudiar a la Facultad de Medicina, por ejemplo, que era una de las mejores que tenían en ese momento. Entonces, es como pueden ver este cuadro, así, de forma general, plantea algunas de los avances que esta reforma tuvo para aquella época, y la cual creo en la actualidad debemos también proponernos llegar a esa lógica. Yo creo que las autoridades desde el año 2017, cuando el maestro Roger toma la rectoría, se han dado una serie de programas académicos muy importantes, ¿no? Y el doctor Azcúnaga ha estado, digamos, en este esfuerzo también, y ahora como vicerrector académico, se fundan los doctorados, por ejemplo, algo que antes, pues, no sé, era como, bueno, ¿cuándo se va a formar un doctorado en la universidad? Sin embargo, a partir del 2018 se fundan una serie de doctorados que buscan la especialización, ¿no?, en los profesores, y además insertarlos en esa lógica de la investigación. Eso es importante, que sigamos avanzando. Por eso la reforma debe ser como ese, tomarlo como ese antecedente que nos dé ese faro de dónde debemos llegar en la actualidad, y recuperar esa universidad, digamos, ese prestigio dentro de la universidad, lo cual creo que estamos en la vía correcta.
También es decir que no esperemos que la universidad en 2 o 3 años ya vaya creciendo o vaya generando cambios o los cambios se vayan visibilizando. Estos cambios deben de ser a mediano plazo. Entonces, esta referencia del 63 es importante. Ahora bien, ¿qué pasó en los años 70 con la reforma universitaria? Bueno, como consecuencia de algo que ya vimos de la década del 70, que es una década, valga la redundancia, de una convulsión social en el país, bastante fuerte, ¿no? Por todo el contexto político que se desarrolla, se desarrolló a principios de los años 70 lo que se conoció como la huelga de las áreas comunes. ¿Qué fue la huelga de las áreas comunes? Bueno, fue una manifestación de parte de los estudiantes por algunas reprobaciones masivas que se estaban dando. Eso, digamos, obligó a las autoridades a empezar una serie de diálogos, pero que la expansión de la misma ya no pudo detener que en diversas facultades este modelo de la reforma se fuera, digamos, ya el tema de las áreas comunes, pues, se tuviera como un referente. Y por ello, digamos, se extiende, se hace una gran huelga. Rafael Mengíbar intenta, digamos, detener esa huelga, intenta dialogar, pero ya, digamos, ya estaba muy avanzada. Y eso también, esta idea también el doctor Valle la planteaba en una conferencia que ofrecía, y planteaba, digamos, algunos de estos aspectos que yo les estoy mencionando. Entonces eso puso como en jaque el tema de las áreas comunes y la formación por disciplina va a tomar, digamos, ya la universidad va a empezar a formar por disciplinas, ya las áreas comunes van a ser, ya digamos, no va a ser como un proyecto abanderado y eso va a generar, digamos, cierta crisis en la universidad. También se da una serie de expulsión de cuadros docentes, por eso mismo, por ejemplo, Alejandro de Duarte Marroquín sale de la universidad, Manuel Escamilla igual, que había sido uno de los referentes, ¿no? Y como tuvimos en la conferencia pasada por el maestro Carlos Rodríguez, pues un intelectual de la talla de Manuel Escamilla, pues sale de la universidad, y también otros extranjeros, ¿no? que se van, ¿no? También en el 72 se da lo que se llama la crisis de los cupos en medicina, digamos, hay una sobredemanda de estudiantes, y las autoridades deciden, pues dar una puerta abierta, ¿no? Decir que no había ningún criterio para que el estudiante pudiera entrar a la formación en el área médica, como se hacía antes. Y quizás otro de los factores y no menos importantes que va a afectar el tema de esta época gloriosa de la universidad va a ser la intervención en el 72 por parte de los militares. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional las elecciones que se llevaron a cabo dentro del alma mater, y también como consecuencia de ello hay una persecución política contra algunos de estos intelectuales que lideraron la reforma en el 63. Por ejemplo, Rafael Mengíbar se va exiliado, lo mismo Fabio Castillo, y otros de los grandes referentes, ¿no?, que va a tener la reforma. La universidad en estos momentos se politiza, digamos, o se radicaliza, y muchos de los docentes que quedan en el país y de los estudiantes van a formar parte de las agrupaciones guerrilleras o de frentes estudiantiles que van a tener relación con estos movimientos guerrilleros, y a la década del 80, pues, es una época fatal para la universidad porque la cierran por 4 años, la saquean completamente, y ya cuando la entregan a las autoridades, pues la universidad está en una, digamos, en términos de patrimonio, ha perdido mucho de lo que había logrado con la reforma. Y eso va a poner en cierta medida como en crisis este proyecto que se traía, y de aquí en adelante, pues, creo que nos toca reflexionar a nosotros, como nuevas generaciones, cuál es ese aspecto qué debemos de hacer en la actualidad. Cómo impulsar a lo mejor una reforma que
genere transformaciones positivas dentro del alma mater. Ya yo decía algunas iniciativas que las autoridades han estado llevando a cabo, y si seguimos en esa lógica, pues creo que en un futuro, no muy lejano, la universidad se va a consolidar. Ya somos la mejor universidad del país, pero también hay que consolidarnos más en algunas áreas, hay que recuperar ese liderazgo, ¿no?, a nivel centroamericano, y la producción académica debe ser, digamos, uno de los aspectos fundamentales y que el doctor Raúl Azcúnaga ha estado impulsando, ¿no? Se han, desde 2019 para acá, bueno, la pandemia afectó un poco eso, pero se han estado, digamos, llevando a cabo una serie de publicaciones muy importantes dentro de la universidad, que también nos dan como una visión de a dónde se quiere llegar. Entonces creo que son como, estos son como partiendo de esta realidad de la crisis, de la reforma en los años 70, ahora debemos nosotros, y digo nosotros como comunidad universitaria, como un conjunto, ¿no?, de actores, recuperar esa universidad, y digamos, y obviamente de generar más espacio para que los estudiantes lleguen a la universidad. Como dije, este cuadro debe ser un referente, cómo partimos y a dónde vamos a llegar. Eso creo que va a ser fundamental para entender y para seguir discutiendo el tema de la reforma. Yo me iría quedando por acá, y agradezco la atención, pues, que se me ha concedido en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Tobar. Bueno, el maestro Tobar ha examinado en su ponencia los principales aportes de la reforma universitaria de la educación superior en El Salvador desde el año 63 al 67, desde la historia social institucional de la educación, tomando como elementos complementarios los factores sociales y políticos que influyeron en la misma. Esta ponencia realmente creo que hemos aprendido mucho, nos ha ayudado a situar algunos elementos que ya han estado o que han sido vertidos en ponencias anteriores, en las tres ponencias anteriores, todas tienen una relación, y con los elementos que usted nos ha dado ahora, pues podemos entrelazar otras ideas. Entre las cosas que el maestro decía es que la Guerra Fría, ¿verdad?, influyó muchísimo. Pero bien, uno de los primeros planteamientos que hacía el maestro Tobar es que desde la reforma de Córdoba en 1918, las discusiones sobre la educación pública fueron un tema de debate en distintos momentos durante todo el siglo XX. Esta reforma de Córdoba, en esa reforma se empieza a discutir el rumbo de la universidad pública y entre ellos la democratización de la educación superior y la participación estudiantil y de los profesores. Asimismo, entre este gran contexto sociopolítico que nos situaba el maestro Tobar, la Guerra Fría influyó de diversas formas, entre ellas lo ideológico. El contexto regional también influyó en la vida política de El Salvador y menciona a la Revolución Cubana en particular de cara a las reformas. El contexto sociopolítico de los años 70 pone en el ojo del huracán a la universidad, pues por su posición crítica y progresista. Y dentro de la universidad, nos decía el maestro, se da una serie de sucesos que llevan a la universidad a pensar que la vía democrática está agotada. A partir de esa década del 70 y de los 80, la universidad vivió, nos decía, su peor crisis en la historia: el exilio de muchos profesores brillantes, el asesinato de estudiantes, el deterioro de infraestructura, los cierres a la universidad que fueron un duro golpe al patrimonio universitario.
Asimismo, también nos decía que la crisis de la reforma se originó a causa de las quejas de estudiantes sobre los métodos de evaluar e impartir las clases de los catedráticos. Ello contribuyó a que las autoridades buscaran soluciones inmediatas, ¿verdad? Pero las causas, dice él, no ayudaron a detener la caída de ese modelo tan exitoso. No sé, Ana Silvia, si hay alguna pregunta. Aún no, solo un comentario, que son felicitaciones al maestro Tobar. Ah, ok. Entonces, bueno, sí, yo también, perdón, quiero felicitarlo. Ha sido una ponencia muy buena. Yo entonces quisiera hacer un comentario y me gustaría tener su opinión. Uno de los elementos que usted planteaba es que con la democratización, pues, de la universidad, se inauguraron los centros regionales de Santa Ana y de San Miguel, y con ello, pues, la población salvadoreña, ¿verdad?, pudo más fácilmente acceder a la educación universitaria. Y junto con esto, usted decía que hubo en ese momento, pues, muchas figuras académicas destacadas: el doctor Luis Escamilla, Alejandro Dagoberto Marroquín, entre otros, Rafael Mengíbar, entre otros. Entonces, en este momento estamos en una coyuntura en el que la universidad también se está abriendo a otros espacios, o sea, se está tratando de llegar a más población. Entonces, a mí me gustaría que, pues, nos diera su opinión al respecto de esto. Sabemos que se van a abrir nuevos centros regionales y, pues, eso debería ser parte de esta gran discusión de las reformas universitarias y de la manera en que la universidad pública está llegando. Sí, bueno, un aspecto importante, digamos, a tomar en cuenta, digamos, si lo queremos ver ya a partir de los acuerdos de paz, es que, bueno, los gobiernos de derecha, ¿no?, bajo la lógica neoliberal, han querido ahogar a la universidad. Se le ha negado el presupuesto, y eso, obviamente, más las condiciones de deterioro que se generaron durante la guerra, pues la universidad tuvo que ir, como dicen, cuesta arriba. Y es hasta este año, una lucha que se llevaba a cabo desde hace algunos años anteriores, ¿verdad? Algunas de ellas yo participé en algunas de esas marchas, es que la universidad debe expandirse, porque es la única universidad pública en el país. Si ustedes ven, a partir de los años 80, pueden examinarlo, se empiezan a fundar una serie de universidades privadas. ¿Cuál es la lógica de esa fundación? Bueno, mercantilizar la educación, privatizarla. Entonces, la universidad, como única institución pública superior, se ha visto, digamos, en la necesidad de exigir presupuestos que muchos gobiernos no las han dado. Incluso los gobiernos, entre comillas, progresistas del 2009 al 2019, no fortalecieron mucho la institución pública. Se hicieron algunos esfuerzos, pero no fueron los suficientes. Entonces, yo creo que en la actualidad, ¿no?, y con el rumbo que llevamos, sobre todo hablo de la universidad como tal, de la comunidad universitaria como tal, parte de las luchas que debemos de impulsar es la democratización de la educación, es decir, la expansión de la universidad a otros municipios, a otros departamentos y a otros municipios, obviamente. Por ejemplo, se habla del proyecto de Chalatenango, aquí en Occidente se habla del Centro Universitario de Ahuachapán, que ya está funcionando en algunos proyectos académicos especiales. Se está hablando de la Unión, de Morazán. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque se fortalece la educación. ¿Quiénes van a beneficiarse con estas políticas? Bueno, aquellos estudiantes que tienen menos acceso a una educación, que a lo mejor después del bachillerato, por la distancia, ¿no?, por ejemplo, viajar a San Miguel o viajar a San Salvador, algunos, o aquí mismo en Occidente, por muy cercanos que estemos, a un par de horas o una hora, muchos estudiantes viven en condiciones que no les permite, digamos, estar viajando. Y esta democratización, pues, como yo dije, se inicia desde 1918 y se va a retomar en distintos momentos. Ahora
digamos, debemos aprovechar de esa oportunidad, ¿no? Independientemente de los gobiernos que estén, de exigir que estos proyectos se concreten. ¿Por qué? Porque eso obviamente va a aumentar la matrícula, pero también va a generar más oportunidades en los jóvenes. No solo en carreras profesionales, también debemos de formar carreras técnicas, porque muchos, digamos, estudiantes de estas zonas marginadas, ¿no? A lo mejor quieren estudiar un técnico en algo para conseguir un empleo, algo que es válido para estos jóvenes, pero que en este momento, digamos, que se están construyendo estas iniciativas, no los tienen. Y lamentablemente, y así debo decirlo, todos los gobiernos no le han apostado a una educación, porque saben que la educación es algo importante y vital en un país. Entonces no lo han hecho porque no han querido. Los recursos han estado, y parte de ello es el refuerzo que se le dio hoy a la universidad, que lo consiguió con, digamos, con reclamos que le hacen al gobierno, al actual gobierno, porque para que apoye la educación, ¿verdad? Se les da un buen presupuesto, y eso ha generado que se vayan mejorando algunas condiciones. Obviamente no es, con este refuerzo no es lo suficiente para seguirnos expandiendo como universidad. Entonces yo creo que ahorita, si retomamos una de esas ideas de la reforma del 63, es importante que la universidad se expanda y que genere más oportunidades en los jóvenes. Eso creo que es vital, y debemos seguirlo discutiendo, debemos de seguirlo exigiendo como institución. Gracias. Ana Silvia, ¿pregunta? Sí, hay una pregunta de Isabel Peraza. Ella comenta y pregunta si es una realidad el Centro Universitario de Chalatenango. Bueno, entiendo que el Centro Universitario de Chalatenango ya está en proceso está en proceso ahorita de que están generando, digamos, están botando toda la infraestructura que había del penal, y se le va a hacer una entrega a las autoridades de la universidad para que se empiece, digamos, a desarrollar. Ahorita creo que todavía no está en función, pero sí va a ser una realidad, ¿no? Porque incluso ha sido como uno de los proyectos abanderados por la ministra de Desarrollo Local, María, mejor conocida como María Chichilco, del Centro Universitario de Ahuachapán, que va a fortalecer, digamos, la zona norte, porque la universidad no cuenta con, en esta zona no hay universidad pública. Entonces, creo que en estos años se va a empezar ya a ver, digamos, un poco más el tema de los centros universitarios, no solo en Ahuachapán, no solo, perdón, en Chalatenango, sino que también en otros departamentos, como lo mencionaba. ¿Otro comentario, otra pregunta? Bueno, más bien hay felicitaciones de Adfin Uves, gracias por compartir sus conocimientos, y de nuevo Isabel Peraza dice gracias por la información. Y comenta que para entender lo que está aconteciendo en este momento debemos conocer los sucesos del pasado. Por ahora no hay más preguntas. Bien. Sí, realmente ha sido una excelente ponencia. Pues yo al público le recomendaría también leer el artículo del maestro Tovar, del que ha hecho referencia. Creo que este contexto que él nos ha estado explicando está plasmado ahí y nos puede dar elementos para reflexionar la importancia, precisamente sobre la importancia que tiene conocer el contexto sociopolítico, que nos dé elementos para poder discutir sobre las actuales reformas, o sea, para el proceso nuevo de reformas que hay. No sé si hay un comentario más. De nuevo, gracias de parte de Leopoldo Lara. Bueno, no sé si el maestro Tovar quiere decir algo más. No, solamente agradecerles el espacio que se me ha brindado, como platicábamos al inicio, ¿verdad? Creo que toda esta serie de conferencias que se han promovido van a fortalecer y van a poner, digamos, el contexto de dónde debemos llegar como universidad. ¿Qué nuevos retos debemos plantearnos, tomando en cuenta lo que ya se ha hecho en el pasado? Y obviamente no son procesos que
que van a verse al corto plazo, ¿no? Son procesos que requieren de tiempo, sobre todo porque también, acuérdense que se requiere de crear una cultura en ese sentido, de invertir recursos. Y como dije, pues en los últimos 30 años la universidad ha sido ahogada en su presupuesto, y digamos en la actualidad hay como una posibilidad de que la universidad pues se consolide, se expanda. Hay muy buenos proyectos a nivel, digamos, interno, el tema de los doctorados en las diferentes facultades. Aquí en Occidente también se han dado algunos de esos, se han sido beneficiados con algunos de esos doctorados, y eso, digamos, también tiene que ver con parte de ese sueño que se tenía en los años 60, de que la universidad pues sea un impulsor de cambio, pero también una formación de calidad, ¿no?, para los estudiantes. Así que yo abandero esa serie de proyectos. La producción académica también que se está dando, se va a presentar ya un libro del doctor Siciliano en este mes, creo, y eso es importante porque se está dando a conocer lo que están haciendo nuestros profesores. Antes estaban invisibilizados, ¿no?, pero ahora ya hay una producción, creo que va a empezar una producción más rica. Obviamente hay que dar tiempo también, ¿no?, porque debemos de crearnos esa cultura de la producción académica, también de motivar a la docencia a que investigue, ¿no? Hay que darle incentivos a la docencia. Eso creo que es fundamental dentro de la universidad. Así que, como dije, seamos espectadores de lo que pasa y también seamos agentes de cambio dentro de la comunidad universitaria. Así que yo agradezco, saludos. Por ahí veo al doctor Azcúnaga, que está conectado, al arquitecto Leopoldo Lara, le mando un saludo. Él es de acá de la facultad. Y bueno, qué importante que ellos estén y que, digamos, les interese estos temas de debate. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente al doctor Tobar. Felicidades por la excelente ponencia que hemos escuchado el día de hoy. Bueno, damos entonces por finalizada la jornada de ciclo de conferencias sobre la conmemoración del 180 aniversario de la Universidad de El Salvador. Y les recordamos que en el próximo martes 13 de julio se desarrollará la ponencia, la creación del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, 1950-1964, a cargo del maestro Rodolfo Meléndez Arauz. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima jornada.